No sé si todos los vecinos se han dado cuenta de que si uno pasa con un vehículo a 5 de la mañana, a 5 y media, de la calle de frente al mundo, vienen microbuses en contra de la vía. Microbuses, picos. Y cuando uno le dice, ahora, ¿qué? Te lo mataron a uno. Va una. La otra es de que en frente a la municipalidad estacionan los buses de la Santea. Y la estacionan como ellos quieren. Entonces, no sé qué posibilidades puede haber para que haya un problema. Eso es lo único que quería decir. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que decía? Aquí la única manera de que vamos a poder ordenar es a través de la PMT, la Policía Municipal de Tránsito, que de alguna forma, cuando nos tocan los bolsillos, ahí sí, seguramente pensaríamos si lo volvemos a dejar o no en el lugar. En eso estamos, precisamente lo que decía, a partir de estos días vamos a implementar ya otro número de policías PM, pero con una preparación ya con mayor autoridad para posteriormente entrar, porque no se puede entrar directamente a la PMT, sino son procesos los que tenemos que llevar, pero vamos hacia eso. Al menos el reto y el deseo que de alguna manera nosotros tenemos es tratar de dejar, tiene razón, yo los he encontrado muchas veces y yo trato de irme en medio, pero no, ellos vienen y me han un lado, me llevan de regreso, pero vamos a tratar de seguir luchando por esa situación. Vamos a darle acá.